El mundo del deporte está de luto. La muerte de una leyenda y un pionero del tenis en nuestro país ha marcado un antes y un después en la agenda deportiva. Cumpliendo una de sus últimas voluntades, Manolo Santana está siendo despedido en Marbella, ciudad hasta la que se han acercado diferentes personalidades como el ministro Cultura y Deporte, Miquel Iceta o su gran amigo Feliciano López. El tenista ha arropado a Claudia Rodríguez, echa un mar de lágrimas en el adiós a Manolo Santana. La última mujer de la leyenda del deporte no ha podido evitar romperse a llorar en el Hospital Real de la Misericordia de Marbella, hasta donde han llegado los restos mortales de Manolo Santana y se ha instalado la capilla ardiente. Contenidos relacionados. Alba Santana asistirá al funeral de su padre. Fallece Manolo Santana. La historia de amor de Manolo Santana y Mila. Él quería una despedida sencilla, y su última voluntad era ser incinerado en Marbella, tal y como ha apuntado el abogado, y gran amigo de la leyenda del deporte, García Montes. Él no quería que se le rendiera un homenaje en la Federación de Tenis de Madrid como suele ser habitual con las figuras importantes del tenis. Por eso, se han trasladado hasta allí sus grandes amigos y el ministro de Cultura y Deporte, pues cree que merecía su presencia en su último adiós. Tampoco ha faltado la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. A los que no hemos podido ver ha sido a sus hijos, Manolo, Claudia y Alba. Y se ha especulado mucho que la relación entre padre e hijos no era muy fluida, y que incluso no estaban informados del estado en el que se encontraba su padre en sus últimos días, ni tampoco se les ha avisado de su fallecimiento.